Son 30 años que llevo aquí, más o menos. 30 años. 15 años más abajo estuve en otro local. Son 45 años que llevo ya, independiente. ¿Cómo aprendió usted este oficio? Trabajé con un hermano en talleres. Ya. Estuve trabajando más o menos 15 años apatronado. Ya. Y de ahí me independicé. Clientela ha bajado un poco, claro, debido a la multitienda que llegaron, toda esa cuestión, la ropa usada, la ropa, claro, usada que llevó, se vende, la ropa está muy barata, entonces por eso es que, claro, llega ya poco menos pega. Trabajo con, a ver, con cuatro. Cuatro. Pero trabajan mediodía nomás. ¿Sí? Yeah. Hay una persona que trabaja día completo. Yeah. Bueno, me han pasado varios recuerdos. Pues. Una vez una señora que me mandó a hacer un traje, llegó, se vino a probar y se empelotó aquí mismo. No pasó al probador. Ya no manda a arreglar mucho ya. La confección está baja, muy baja. No más a cuenta le sale a la gente comprar hecho. Algunas personas que no encuentran hecho por su talla, porque son chicos, o gordos, altos, o delgados. Eso mandan a hacer. Pura reparación, no, eso es lo que llega más. Todos los días llega reparación y saca. Eso es lo que me mantiene también. Nuevo ya, una vez en cuando llega una cosa nueva. Y hay clientes antiguos que están de años. Bueno, más mi especialidad es en cuero. Cuero. Claro, las chaquetas de cuero, gamulanes, pantalones de cuero, todo eso. Pero también ropa de género, deportiva, de vestir. Cuando yo empecé más o menos en el año 80, había harto trabajo ese tiempo, harto trabajo. No estaban las multitiendas, llegaba, no había ropa usada, llegaba mucha pega, llegaba harto. Llegué a trabajar con 12 personas en este mismo lugar. Aquí, más allá abajo, estuve otro local que arrendaba y también estaba con 12 personas. Trabajaban en su casa algunos, otros en el taller. Ese tiempo había harto, y ahí se fue disminuyendo de a poco, 11, 10, 9 y así hasta llegar ahora que trabajo con 4. Cuando ya no pueda, ya tengo que cerrarlo. Me encuentro bien todavía. ¿Se encuentra bien todavía? ¿Cuántos años más pretende todavía usted? Unos 4 o 5 años, si es posible, o más o menos. ¿Cree usted que este oficio se podrá mantener todavía en el tiempo o en algún momento se va a perder? Se va a perder. Ya se está perdiendo ya.
mucha gente ya que no manda hacer nada. Prefiere comprar hecho y cuando el que pretende arreglarlo lo regala mejor. Un buen género dura años. Ahora estos géneros que llegan ahora son todas telas chinas, que son, no son buenas.